Muy buenos días. Vamos a orar. Pues, Señor Jesús, te damos muchas gracias por el día de hoy y por la oportunidad de reunirnos con libertad y poder meditar en tu palabra. Pues pedimos tu ayuda por medio de tu Santo Espíritu. Y que nos des también una buena actitud para escucharte a ti y aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. En tu santo nombre lo pedimos. Amén. Amén. La sabiduría es justificada por sus hijos. Enlazando un poquito con lo anterior, Juan vino predicando el arrepentimiento y anunciando que después de él venía otro mayor que él. Juan no buscó llamar la atención sobre él mismo. Pero el caso es que la generación incrédula no creyó a Juan, la masa, y tampoco creyó al que venía después de Juan. Y esto me hacía pensar en un versículo que hemos leído estos días por las tardes, en Romanos 11:5, que dice: así también, aun en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Es decir, hubo un remanente, un grupo pequeño, en comparación con la totalidad de la población, pues una pequeña minoría, un resto, un residuo, que se bautizó cuando oyeron la predicación de Juan. Que se bautizó con sinceridad. Quizá también hubo algunos que vinieron y es dudosa su sinceridad, pero seguro que hubo gente que fue sensible a la predicación de Juan y a su invitación a arrepentirse. Pero el resto no le hizo caso. Demonio tiene. La semana pasada considerábamos estas palabras del Señor. Vino Juan, que no comía ni bebía, y decís que tiene demonio. ¿Podían los conciudadanos, podían haberse dado cuenta, haber reconocido que Juan, pues viste cómo vestía el profeta Elías? Y está en lugares apartados. Y Elías, a veces, no siempre, pero hubo momentos en que Elías también, por circunstancias, pues estaba en lugares apartados. Podrían haber establecido la correlación y haber pensado, ah, pues igual este es Elías el que había de venir. Pero, generación incrédula. Y si no hicieron caso de Juan, pues ya nos podemos imaginar que tampoco iban a hacer caso del que venía después de Juan, del que fue anunciado por Juan, el Señor Jesús. Y ojo, que tampoco estamos diciendo que nadie hizo caso ni a Juan ni al Señor. El Señor Jesús fue muy conocido durante su ministerio. Para emplear una palabra más moderna incluso, podríamos decir que fue muy, lo digo con prudencia y con reverencia, fue popular. Porque las señales que él hacía, pues se transmitían de unas personas a otras, se lo iban contando. En los evangelios leemos que su fama se divulgaba. Cuando él
él sanaba a alguien o expulsaba a un demonio, pues eso evidentemente la voz se corría. Aunque no hubiera teléfonos, pero su fama se dibujaba, ¿eh? Y por eso, pues cuando ya empezaron a saber de él, si se enteraban que estaba en una ciudad o en un pueblo, pues acudían las multitudes con enfermos y endemoniados para que los sanase. Pero una cosa es buscar sanidad, otra es buscar salvación, ¿eh? Y muchas veces una persona a lo mejor se conformaba, y todavía hoy se puede conformar con sanidad, pero a lo mejor descuidar salvación. Ah, si están orando por mí en el centro bíblico o en la iglesia, ah, pues sí, sí, seguid orando. Pero, ¿qué tal si tú también empiezas a orar y a buscar a Dios? Y no solo por sanidad, que está bien, ¿eh?, sino más aún por salvación. El caso es que en algunos de los pueblos o ciudades donde hizo muchos de sus milagros, o sea que yo entiendo que no hizo solo uno, porque el pasaje dice muchos de sus milagros, pues resulta que allí hubo también muchos milagros y mucha incredulidad. Cosa que parece mentira, ¿verdad? Porque uno podría pensar que, bueno, pues a lo mejor en lugares donde no hizo ninguna señal, bueno, pues algo hemos oído. Oye, ¿por qué no haces alguna señal aquí? Tanto que hemos oído. Además, este argumento lo empleaba el Señor, ¿no? A lo mejor me diréis, médico, cúrate a ti mismo. Hemos oído que has hecho señales en otros pueblos. Haz una aquí, que veamos y que creamos, ¿eh? No podría pensar que, bueno, pues en esos lugares donde hizo señales, bien, pues hemos oído, pero no sabemos muy bien si es verdad o no, pero donde ha hecho muchas señales, bueno, ahí seguro que las multitudes han ido atentas a escuchar, han creído, se han arrepentido, se han bautizado. No, parece que la lógica sería esa, ¿no? Mucha gente se excusa diciendo, si yo viera, entonces creería. Pero claro, como nadie ha visto a ninguno venir del más allá, como eso no lo ha visto nadie, pues algunos o muchos se excusan en eso. Y no solo los ignorantes que pasan por la calle, incluso personas instruidas, pues algunos filósofos argumentan, ¿no? Qué casualidad que siempre las apariciones son a personas que no andan buscando a Dios. Y los que supuestamente les gustaría creer, pero tienen dificultades, mira, esos nunca hay ninguna aparición para ellos. Como diciendo, vaya, hombre, qué casualidad. El Señor dijo que no es cierto que aquellos que no creen las Escrituras, aunque uno que se levantara de entre los muertos fuera a predicarles, a avisarles de que se arrepientan para no ir a la condenación eterna, el Señor dijo, tampoco se persuadirán. De manera que mucha gente no se arrepintió a pesar de haber visto las señales. Al contrario, hubo un endurecimiento. Y por eso el Señor Jesús, leemos en el pasaje de hoy, reconvino a varias ciudades donde había realizado señales. Bueno, nos podemos imaginar qué significa reconvenir por el contexto. La definición del diccionario es censurar, reprender a alguien por lo que ha hecho o dicho. Aunque yo creo que en este caso es más bien por lo que no han hecho. Les reconvino por lo que no habían hecho, porque no se habían
ablandado, porque los corazones no habían sido sensibles a la palabra de Dios y a la persona que estaba en medio de ellos. He buscado acerca de estas tres localidades. De Corazín no he podido encontrar, quizá no he buscado bastante, qué significa la palabra. Más bien ponía que el significado es incierto. No tienen muy claro, o al menos algunos estudiosos no sabían exactamente o qué quiere decir. Y si no me confundo, tampoco en los evangelios encontramos el relato de algún milagro concreto que el Señor hizo allí. No obstante, sí que sabemos de su incredulidad, porque en el pasaje de hoy el Señor lo está reprochando a Corazín, su incredulidad. Acerca de Bethsaida, parece que viene a significar o casa de la caza o casa de la pesca, según donde se busque. Esa palabra, bueno, serían dos palabras juntas, ¿no? Bethsaida, porque Bet aparece mucho en la Biblia. Por ejemplo, Belén se llama es Betlehem. Así me viene ahora el pensamiento, por ejemplo, Bet Horon, Bet Aven y otros lugares que se llaman, que tienen esa palabra, ¿no? Casa de lo que sea. Según Marcos 8, o sea, en Marcos capítulo 8 tenemos el relato de que en Bethsaida sanó a un ciego. Es el pasaje en el que el Señor escupió en los ojos, le preguntó, ¿qué ves? Y en un primer momento el hombre dice, oh, pues veo como unos árboles, veo a los hombres como árboles, pero que andan. O sea, veía, pero no veía del todo claro. Y entonces luego le puso las manos y entonces ya después veía claramente. Este no es el del que le hizo barro con la saliva y se lo puso y dijo, vete a lavar al Siloé. Este es otro distinto. En Lucas 9 se nos habla de la alimentación de los 5.000, pero además se nos precisa, se nos aclara que era en un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. O sea que ahí, fijaos, 5.000 varones, más mujeres y niños, que fueron alimentados con cuatro cosas que había, pero el Señor multiplicó los panes, ¿verdad? O sea, que esa señal fue presenciada por muchísima gente. Y en cuanto a Capernaum, parece que el significado, ahí estaría más claro, que sería pueblo de Naum. No sé si tiene que ver con el profeta o no, o simplemente es que se llamaba así. Pueblo de Naum. Y leemos que cuando el Señor comenzó el ministerio, pues dejó Nazaret, donde había crecido, y se fue a vivir a Capernaum. Allí fue donde, en el capítulo 8 de Mateo, sanó al siervo del centurión. Allí fue donde tuvo lugar el episodio de las dos dracmas. Pienso que esta señal no fue tan pública y conocida como otras, fue más bien en la intimidad. Iban él y Pedro, y a la hora de pagar el impuesto, pues el Señor Jesús no iba, ni siquiera llevaba en la bolsa, lo que hubiera de dinero lo llevaba Judas, y en ese momento Judas no estaba, no tenía ni para pagar el impuesto. También fue allí donde sucedió lo de ese paralítico que lo trajeron sus amigos. Se encontraron con que había muchísima gente dentro y fuera de la casa, no había manera de acceder. Y entonces lo único que se les ocurrió fue, pues, con esos techos, me imagino que de cañizo y barro, que de aquella época, no de hormigón, pues, hicieron un boquete y bajaron en la camilla y al paralítico. Estas son las señales que nos relatan los evangelios. Algunas de ellas, desde luego, vistas por mucha gente. El paralítico estaba la casa y seguramente la calle, la entrada al menos de la casa, llena de gente. Y había gente importante ahí. Porque fue cuando dijeron, ah, mira, este blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? O sea que mucha gente, no son cosas que no se hicieron en secreto. Pues el Señor Jesús comenzó a reconvenirlas.
porque a pesar de haber hecho muchos de sus milagros, no se arrepintieron. Ahora, yo quería detenerme un instante y hacer una pregunta retórica. ¿Qué es un milagro? Estoy seguro de que más o menos todos tenéis una idea, y seguro que una idea correcta o bastante correcta de qué es un milagro. Yo he intentado, sin buscar en ningún diccionario, sino pues a partir de lo que observamos, leemos en las escrituras, pues fabricar o redactar una pequeña definición sencilla, ¿no? Pero sobre todo eso, basado simplemente en lo que yo voy observando y viendo diferentes milagros en la Biblia. Yo diría que un milagro, en primer lugar, es una operación, o sea, una obra de Dios. O sea, el que obra es Dios. Otra cosa es que lo lleve a cabo por medio de un profeta. En el Antiguo Testamento no todos los profetas hacían señales, pero sí que hubo algunos que Dios utilizó para, en ocasiones, hacer señales, y algunas muy llamativas. O bien por medio de un apóstol. Tampoco sabemos si todos los apóstoles hicieron señales, pero desde luego Pedro y Pablo, al menos, se nos habla de que hicieron señales, ¿verdad? Milagros. O el mismo Señor Jesucristo. Se lleva a cabo por medio de la palabra hablada. Esto es una cosa, yo creo que muy importante. Solo Dios tiene ese poder de que Él dijo y fue hecho. Es lo mismo que, es diferente, pero es la misma situación de la creación. Él dijo y fue hecho. Yo, que yo sepa, nadie más tiene esa capacidad de que solo por su palabra, esa palabra tenga poder en sí mismo. El ser humano tiene la capacidad de hacer muchas cosas, pero normalmente es más bien por medio de nuestras manos, de herramientas, de aplicar nuestro intelecto y de buscar procedimientos y soluciones a cosas, a situaciones. Y desde luego que el ser humano puede hacer muchas cosas, pero normalmente no es por medio de la palabra, ni mucho menos. También a veces, para llevar a cabo un milagro, pues en algunas ocasiones Dios ha querido que se utilizara algún objeto. Que seguramente, estoy seguro de que el objeto en sí mismo no tenía ningún poder, pero Dios quería enseñar algo. Estoy pensando, por ejemplo, pues Eliseo, en una ocasión, para hacer que el hacha flotara, pues mandó que tiró un palo. Y entonces, en la zona donde había caído el hierro del hacha, y entonces Dios permitió, Dios hizo que saliera a flotar algo que por naturaleza el hierro no flota. Desde luego que el palo que tiraron ni era mágico, ni estamos hablando de nada de magia. Sin duda que Dios quería de ese palo enseñarnos algo y llevar nuestro pensamiento más allá, ¿verdad? O también alguna sustancia. También el profeta Eliseo en una ocasión mandó echar harina en una olla porque habían comido y sentaba mal. Era, no sé, tóxico o indigesto o lo que fuera lo que habían comido los hijos de los profetas. Y dijo, pues echar harina. Y seguramente que también esa harina, Dios quería dirigir nuestras miradas hacia el grano de trigo, aquel que es el grano de trigo que es molido, ¿verdad? A veces también un ritual. Por ejemplo, pues mira, ve al río Jordán y sumérgete 7 veces. ¿Qué pasa? ¿Que el río Jordán tiene alguna virtud curativa o mágica? Pues no, seguro que no. Pero también Dios quería enseñarnos a nosotros y a Naamán alguna cosa acerca de la necesidad, aunque fuera de una manera simbólica, de ser limpio del pecado. Tan importante o más que de ser limpio de la lepra.
Y entonces sucede algún acontecimiento que puede ser o que suele ser la sanidad de una enfermedad, expulsar a uno o a varios demonios, ocasionalmente resucitar a algún muerto. En alguna ocasión, suspender momentáneamente una ley de la naturaleza, pues, por ejemplo, que el hierro del hacha flote, eso va en contra de la ley de la gravedad, ¿verdad? Entonces, o bien separar las aguas del Mar Rojo para que los hijos de Israel pudieran pasar, o bien detener el curso del río Jordán para que los hijos de Israel puedan cruzarlo. Pensaba que también quizá se podría extender a situaciones en las que intervienen algunos ángeles. Y por ejemplo, pues, ¿os acordáis del episodio que hemos comentado en alguna ocasión, verdad? El ejército de Senaquerib, como en una noche, parece que murieron, dicen los libros, ¿no? 185.000 personas, si no me falla la memoria. Las escrituras nos dicen que el ángel del Señor hirió. Los historiadores hablan de un brote de peste. Yo creo que probablemente lo que sucedió fue eso, que el ángel del Señor les hirió y hubo pestilencia. En las escrituras ocurre. Lo uno no excluye a lo otro. O sea, no fue una cosa mágica. El ángel del Señor hizo que en una noche pillara una peste y murieran. El poder de Dios moviendo las fuerzas de la naturaleza. ¿Por qué no? ¿Acaso el Creador no tiene ese poder? O bien ocasiones en las que Dios ayudó a Israel en algunas batallas. Ahora, lo que creo que es importante que todos entendamos es que cuando Dios obra un milagro, no es un espectáculo de circo. No tiene nada que ver con los trucos de magia, ni de los circos, ni de los magos que aparecen en las escrituras. Esos magos que había, sobre todo en aquellos pueblos paganos, donde todo lo relacionado con el ocultismo, las artes mágicas y todo este tipo de cosas, que todavía en Hechos de los Apóstoles se nos habla de gente que tenía libros de magia, pero claro, imagínate un libro en aquella época donde los libros se hacían a mano, cuando calcularon el precio y valían una fortuna, ¿verdad? Bueno, pues los milagros de Dios no tienen nada que ver con todo este tipo de cosas. No son para pasar el rato, ni tampoco para engañar a las multitudes, ni mucho menos. Al contrario, Dios tiene propósito cuando lleva a cabo un milagro. El Señor Jesús hacía señales. Yo no creo que estuviera todo el rato y todos los días haciendo señales, pero las que hacía eran con un propósito. Por ejemplo, mostrar misericordia y bondad para con una persona o para con todo su pueblo. O bien salvar a su pueblo de sus enemigos y también llevarle a la restauración después de un tiempo de alejamiento de Dios. Despertar conciencias dormidas. Por ejemplo, el profeta Elías, que invoca a Dios y Dios manda fuego del cielo que consuma el holocausto para que su pueblo se dé cuenta de que solo Yahweh es Dios y no Baal. Elías no estaba haciendo un truco de magia, ni aquí vamos a pasar el ratito. Lo que Elías quería era que el pueblo se diera cuenta de lo lejos que habían ido en su abandonar a Dios. Y se dieran cuenta de que Baal y todo lo que estuviera relacionado con el culto de Baal eran las tinieblas. Iba a decir, afortunadamente, normalmente no somos conscientes, digo afortunadamente, aunque sería bueno profundizar un poquito, no mucho,
para entender lo que era el paganismo de los cananeos. Porque si no es que debamos de convertirnos en expertos ni dedicarnos a ese tema, pero sí, para resumirlo mucho, mucho, detrás de lo que leemos en el Antiguo Testamento hay unas profundidades de tinieblas que si uno no ha leído nada ni se las imagina, y solo así se entiende la ira de Dios contra los cananeos. Porque si no, sería, a mí al menos me resultaría difícil entender el empeño de Dios en erradicar a los cananeos de Canaán. Si solo fuera que tenían imágenes, como la Iglesia Católica puede tener de la Virgen o de los santos, si solo hubiera sido eso, yo creo que Dios, igual me equivoco, pero yo creo que Dios no hubiera buscado exterminar a los cananeos. El problema es que detrás de esas imágenes había mucho más. Y llegó un punto que Dios no soportaba más todas esas abominaciones. El milagro puede ser para llamar a una persona a una misión, para cumplir un servicio, un ministerio, o para confirmar a alguien en el ministerio, como la vara de Aarón. Había tal discusión de que, pero a ver, ¿y este Aarón qué pasa? ¿Por qué este es más que nosotros? ¿O qué? ¿Y este quiere ir de sacerdote de Dios? ¿Es que los demás no podemos? Bueno, pues ahí Dios intervino también haciendo una cosa muy extraña, ¿no? Que ve una vara cortada de un árbol y en una noche echara flores y almendras. Una cosa que nunca se ha visto. O también a veces para ejecutar un juicio. Cuando la tierra se abre y traga a Datán, a Abiram y a todos estos. O sea que cuando Dios hace algo sobrenatural, hay un propósito. Normalmente hablamos de cosas sobrenaturales cuando Dios obra. No me atrevería a decir, por mi ignorancia, no me atrevo a decir si siempre todo lo que Dios hace es sobrenatural o simplemente que cosas que algún día el ser humano podrá llegar a hacer, algunas cosas, pues Dios las hace ya o las hizo ya en el pasado. Pero sobre todo, eso sí, yo estaba pensando en que cosas que antes no tenían cura, los médicos hoy las consiguen sanar, y otras que hoy no tienen, pues a lo mejor dentro de un tiempo el hombre, por la gracia de Dios, Dios le permite que el hombre consiga encontrar remedio, sanidad para determinadas enfermedades. Pero de lo que estoy seguro es de una cosa, que aunque por ejemplo algún día Dios permita que el hombre, pues a un paralítico o a alguien que tiene esclerosis, consiga el hombre atajar y sanar esas enfermedades que hoy por hoy no puede, seguro que lo que ningún médico hará será decir, fulanito, venga, coge tus cosas, estás en el hospital, vístete y llévate tus cosas para casa, que ya estás curado. Ningún médico con su palabra, solo porque él lo diga, podrá sanar nunca de ninguna enfermedad. Podrá hacerlo interviniendo como sea, pero no por su poder, dijo y fue hecho. Eso es algo que es exclusivo de Dios. Así que yo no sé si todas las señales son siempre sobrenaturales o simplemente en ocasiones no es que sea algo contrario a las leyes de la naturaleza, pero desde luego que el poder de Dios es puesto en evidencia desde el momento en que Dios habla y se hace al instante. Además, los milagros que Dios hace son sorprendentes por un lado, y yo diría también maravillosos por otro lado. Porque hemos a veces considerado, por ejemplo, Pedro y Juan. Van al templo y se encuentran a ese cojo. Cuando ellos sanan al cojo, pero no le dicen, bueno, ahora tienes que hacer rehabilitación, ¿eh? Yo nunca me he roto, afortunadamente, gracias a Dios, ni un brazo ni una pierna, pero los que han llevado escayola en una pierna porque se han roto la tibia o el peroné, después de un tiempo de
de no ejercitar esa pierna porque no se puede ni apoyar ni usar, o un brazo, sí que estuve en una ocasión sin llegar a romperme el codo, pero tuve que tener el brazo así inmovilizado casi un mes. Cuando llevas un mes que no utilizas un brazo o una pierna, no tienes tono muscular ni fuerza. Y hay que hacer rehabilitación. Cuando Dios obra, lo hace de una manera que verdaderamente Él, yo diría que esa es su firma, ¿verdad? Ahora, en todo caso, cuando Dios obra, lo hace al instante. Y lo que deja claro es que ha sucedido algo que habitualmente no sucede. Digo, algo que habitualmente no sucede. Y por eso los milagros tienen la capacidad de llamar la atención, de aguijonear la conciencia, porque son cosas que habitualmente no suceden. No es que los muertos no puedan resucitar, porque si los muertos no pudieran resucitar, ningún muerto habría resucitado jamás. Los muertos pueden resucitar, pero habitualmente los muertos se quedan donde están. De hecho, si leemos la Biblia, los muertos que aparecen en la Biblia que han sido resucitados se pueden contar con los dedos de una mano o quizá de las dos. Son muertos. Si los muertos resucitasen todas las semanas, la resurrección de Cristo no tendría nada de especial. Sería una más. Cuando el sol sale por el este y se pone por el oeste, a nadie le llama la atención. Pero cuando el sol en el reloj de Acaz retrocedió varios grados, entonces los que lo observaron podían darse cuenta de que algo completamente atípico había sucedido. ¿Quién sino Dios puede hacer que la sombra del sol retroceda en el reloj? Ahora, en el caso del Señor Jesús, ¿cuál era exactamente y concretamente el propósito de sus milagros? Hacer ver a Israel que Yahweh estaba en medio de su pueblo. Salmo 103 habla de que Yahweh perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Yeshua, el Señor Jesús, estaba haciendo aquello que el Antiguo Testamento profetizaba que Yahweh haría a su pueblo. Los milagros eran una señal de que Jesús había sido enviado por Dios. Pero en lugar de creer, como dice mucha gente, no, yo si lo viera, yo si lo veo, entonces me lo creo. Pues en lugar de creer, se endureció. Los magos y los hechiceros pueden hacer cosas. La Biblia lo dice, que con las señales que hacen engañan a la gente o los tienen en admiración, pendientes de ellos. Pero ¿algún mago ha dado la vista alguna vez a un ciego de nacimiento? ¿O ha resucitado un muerto que lleva 3 días y que lleve 3 o 4 días y que ya huele que apesta? Porque, bueno, gente que es dada por muerta y al cabo de unas horas resulta que no estaba muerta, bueno, eso, ese fenómeno es conocido. Ahora, uno que lleva 4 días en la tumba y que ya huele mal, pues aparte de Lázaro, yo no sé de ninguno. Y sobre estas ciudades el Señor dijo una sola palabra. Bueno, dijo, ¡ay de ti! ¡Ay! Una palabra cortita, ¿verdad? Ay, pero llena de significado. Ya el Antiguo Testamento, por ejemplo, el profeta Isaías dijo, ay, de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz,
que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Aquellos que cuando Dios dice algo, ellos tienen su propia opinión. Y no se preocupan por conocer lo que Dios dice y sujetarse, someterse a ello, sino que quieren hacer valer su propia opinión. Cuando el Señor hizo esos milagros en esas ciudades, predicó el Evangelio del Reino, invitó al arrepentimiento. En esas ciudades, en lugar de decir, bueno, buena palabra de Dios, dijeron, malo, este blasfema, este no guarda el sábado. Este hombre es pecador. Este hombre echa demonios por el príncipe de los demonios. Encontraron un sinfín de cosas para decir y de excusas para no reconocer que el Señor había sido enviado por Dios. Y hoy en día también mucha gente tiene su propia opinión. Yo hace tiempo que no salgo a la calle a repartir folletos, pero cuando algunas veces hemos salido hermanos de aquí, y es curioso como siempre hay alguno que tiene ganas de hablar y de discutir y de contarte alguna cosa, que para lo que tiene que contar más de un día está se calladito, y todo el mundo tiene su propia opinión. Hoy en día nadie quiere pasar por soy un ignorante o de esto no sé nada. No, no, yo también sé algo, yo también tengo algo que decir. A veces esa opinión está basada, como decía antes, en la erudición, ¿verdad? Los que se creen sabios, los estudiosos, que los hay, ellos tienen sus motivos y sus argumentos para no creer. Y otros son simplemente pues, unos ignorantes completos. El hombre se cree sabio y que no necesita escuchar la voz de Dios. Quizá hemos pensado que esos hay, bueno, era una manera de hablar del Señor, de reprochar su incredulidad, pero ya está, pues que dijo pues, que habían sido incrédulos, pero sin más importancia, sin más trascendencia. Me van a permitir que coja este libro, un libro muy interesante, Evidencia que exige un veredicto. Este es el volumen 1. Hay un segundo volumen, pero el planteamiento es distinto. Este es muy, muy interesante, de George McDowell. Y voy a leer brevemente una página dedicada a Corazín, Bethsaida y Capernaum. Dice así el hermano George McDowell: una profecía cumplida del Nuevo Testamento es ciertamente un caso único. Sin embargo, esto es lo que investigaremos ahora. A modo de introducción, tenemos a, cita aquí a otro hermano, a George Davis. En el Nuevo Testamento leemos de cuatro ciudades antiguas que se hallaban hermosamente situadas cerca o en la costa del mar de Galilea. Estas cuatro ciudades eran Corazín, Capernaum, Bethsaida y Tiberias. Tres de estas ciudades han perecido. Solo la última de las nombradas permanece en la actualidad. La profecía registrada en Mateo fue dada por Jesús de Nazaret. Y luego cita varios versículos del pasaje de hoy. Aun cuando no hay registro de una profecía específica respecto de cómo habían de ser destruidas las ciudades,
la inequívoca marca del juicio de Dios y de su desaprobación se halla en la apariencia de las tres ciudades. La historia registra una historia distinta para estas ciudades. La Enciclopedia Británica menciona brevemente a Capernaum, ciudad antigua en la costa noroeste del Mar de Galilea en Israel, identificada con la ruinosa localidad de Tel Hum. Su fama no impidió la completa desaparición del nombre hasta del nombre y una larga disputa acerca de su ubicación. Es decir, después de 2000 años, la duda de si es esta ruina son esta ciudad, es Capernaum o es esta otra. Porque con el paso de los siglos hasta el nombre desaparece y se pierde el rastro. ¿No? George Davis dice que un terremoto destruyó Capernaum alrededor del año 400 después de Cristo. Indudablemente, Corazín y Bethsaida perecieron del mismo modo en la misma ocasión. La ubicación de la antigua Bethsaida sobre la costa del Mar de Galilea había sido tan hermosa que alrededor del año 700 después de Cristo, el rey Al-Walid I de Damasco decidió construir un magnífico palacio de invierno en la ubicación de la arruinada ciudad. Durante 15 años sus obreros trabajaron levantando el palacio. Entonces el rey Al-Walid murió y el gran palacio nunca se concluyó. A medida que pasaron los siglos, el palacio llegó a ser solamente ruinas. Hoy, casi todo lo que queda de su grandeza anterior son algunas piedras de fundamento y algunos pisos no terminados de mosaico. Los arqueólogos han cubierto este mosaico con arena con el fin de evitar que sea llevado por vándalos, con lo cual se perdería todo rastro del palacio. Acerca de Capernaum. Durante largos siglos, la sinagoga yacía sepultada bajo la tierra como el resto de la destruida ciudad. Un hombre concibió la idea de restaurar la antigua sinagoga de entre sus ruinas. Con el tiempo, una parte de las murallas del edificio fueron erigidas nuevamente y un número de columnas fueron colocadas en sus lugares. Entonces sucedió lo inesperado. El arquitecto de la sinagoga restaurada, en parte, murió súbitamente, tal como el rey Al-Walid había muerto hacía siglos antes de que su palacio fuera terminado. Cita un diccionario bíblico y dice: el juicio pronunciado contra Capernaum y las otras ciudades incrédulas se ha cumplido de manera notable. Tel Hum, el lugar que es generalmente aceptado como el de su anterior ubicación, es una masa de ruinas adyacente a Bethsaida y a Tabqa, donde se hicieron excavaciones, se descubrió una sinagoga del siglo III después de Cristo. Y George McDowell cita al hermano Davis y que concluye la profecía con comentarios sobre Tiberias. Ni una palabra de juicio fue pronunciada sobre la ciudad de Tiberias por parte de nuestro Señor. No dijo: ¡ay de Tiberias! Ha sido destruida parcialmente varias veces, pero siempre ha sido reconstruida. O sea, las ciudades sobre las que el Señor dijo ¡ay!, al menos de dos de ellas se ha intentado reconstruir, si no todo, pues un palacio, la sinagoga, y nunca se ha podido llevar a cabo. Y hasta el punto de que de Capernaum hay dudas si es Tel Hum o está por ahí cerca. De Tiberias, que parcialmente ha sido destruida en ocasiones, se ha reconstruido.
cada vez, añade Davis, que hemos visitado Tiberias y la zona circundante al mar de Galilea, hemos sido impresionados de nuevo con la veracidad y la inspiración sobrenatural de la palabra de Dios. Allí están las ruinas de tres ciudades destruidas exactamente como fuera predicho por nuestro Señor. Y una ciudad, Tiberias, sobre la cual no se pronunció palabra de condenación, permanece todavía y florece después de 19 largos siglos. Yo no sé si te dejé muy indiferente leer esto, pero a mí me impresiona profundamente. De hecho, si no hubiera leído esto, ni siquiera sabría de no buscarlo en internet, si, pero Capernaum, porque yo, oyendo al Señor, pensaría que se refiere más bien al juicio venidero, pero tantos siglos ya que desaparecieron y no han podido ser reconstruidas. Cuando Dios decreta que una ciudad sea destruida, no es buena idea intentar reedificar. En la Biblia hay casos, ¿verdad? En algún caso fue Jericó. Ahí no es que Dios dijera que nunca más se reedificara, pero hubo maldición. Si alguien quiere reedificar a Jericó, hay maldición. Y el que lo hizo pagó el precio de la maldición. Pero estoy pensando, no sé si tú sabes, acerca de Babilonia. Muy brevemente, Babilonia es una ciudad que cuando el profeta Jeremías hablaba de ella, era, pues no sé, un poco como podría ser una Nueva York en la actualidad, era una de esas ciudades, el centro o casi o de los más importantes del mundo de la época. Muy poblada, grande, centro político, comercial, palacios. Se habla de una de las maravillas de la antigüedad, eran los palacios colgantes de Babilonia. Oh, todo su esplendor. Pero Dios profetizó que Babilonia sería destruida y sería morada de chacales para los avestruces y para las fieras salvajes. Saddam Hussein, supongo que os acordáis de él, ¿verdad? Saddam Hussein intentó y empezó a reedificar parte de Babilonia. Bueno, sabéis todos cómo acabó Saddam Hussein, ¿verdad? ¿Habéis vuelto a oír hablar de las obras de reedificar Babilonia? No, ¿verdad? No se puede. Morada de chacales. Hay otras ciudades cuya destrucción fue anunciada cuando eran prósperas y estaban muy pobladas. Por ejemplo, Tiro y Sidón. Isaías 23, lo he buscado antes, Ezequiel 26 y 27. Profecía sobre Tiro y sobre Sidón, ciudades comerciales, donde los fenicios tenían sus bases para el comercio por todo el Mediterráneo. El dinero debía correr allí, vamos, en cantidades industriales. El dinero y los productos que se compraban y se vendían en Oriente, en Occidente, y ellos con sus barcos conquistaron el mar. Si tú vas a buscar ahora Tiro o Sidón, ya en tiempos del Señor, ya estaban destruidos. Pues el Señor dice que se habrían arrepentido esas ciudades paganas si los milagros que se hicieron en Corazín y en Bethsaida se hubieran hecho ellos. Fijaos qué triste. Que el Señor tenga que decir, mira, si esos paganos que ya están en sus ciudades destruidas
si yo hubiera, o un profeta hubiera hecho en medio de ellos las señales que yo he hecho entre vosotros, se habrían arrepentido. Hubieran permanecido. Así que, si esas ciudades fueron destruidas, Tiro y Sidón, pues parece natural y normal que estas otras, Corazín y Betsaida, fueran destruidas, porque eran más duras de cerviz que los paganos. Y en cuanto a Capernaum, es estremecedor leer las palabras del Señor cuando habla de el Hades. Has sido levantada hasta los cielos y serás abatida hasta el Hades, la muerte. Y habla de Sodoma en términos más suaves. No que el Señor exculpe a Sodoma, porque el pecado de Sodoma está allí y Dios lo juzgó. Pero aun con todo, el Señor dice que es que si en Sodoma se hubieran hecho esas señales, uy, hace tiempo que se habrían arrepentido. Pero además dice el juicio, o sea, que con sinceridad, con dolor. Si hubieran presenciado lo que presenció Capernaum. El pecado de Sodoma es conocido. La inmoralidad, la perversión. Sí, hay otro pasaje del Antiguo Testamento que también habla de la soberbia, de que no ayudó al prójimo. Pero si yo leo Génesis, y salvo que tenga ganas de justificar lo injustificable, ese clamor que subió al cielo era la inmoralidad y la perversión. Pedro, hablando de Lot en medio de los de Sodoma, no habla de que el justo Lot que habitaba entre hombres que no ayudaban al prójimo. No, habla de su nefanda, su inmoralidad. Es conocida y Dios lo juzgó. Pero ¿cuál es el pecado de Capernaum? ¿La homosexualidad, las desviaciones y los pecados de la carne? No. El pecado de Capernaum, que Dios juzga y considera más grave aún, es la incredulidad. Porque a Sodoma nadie le predicó. Lot, yo no sé si Lot fue y pensaba que aquí voy yo a predicar algo, pero me parece que Lot no predicó nada. Lot estaba incapacitado para predicar nada. Y nadie hizo señales, no se les envió ningún profeta a hacer señales. Pero Dios está más enojado por la incredulidad de Capernaum que por la inmoralidad de Sodoma. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, el que no quiere creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y me gustaría que entendieras una cosa. Que Dios no te va a juzgar en función de la gravedad de tus pecados o de su fealdad. Todos tus pecados son graves y todos tus pecados son feos delante de Dios. En todo caso, Dios te va a juzgar por tu corazón no arrepentido. Romanos 2 habla de la benignidad de Dios que te guía al arrepentimiento. Juan decía arrepentíos, y el Señor también invitaba al arrepentimiento. Pero en Romanos 2 se nos dice que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Sodoma fue castigada. Pero tú también serás castigado por toda una eternidad si no vienes al arrepentimiento. Tú crees que eres mejor que los de Sodoma porque tú no eres homosexual ni practicas esas cosas que ellos practicaban. ¿Vale? No eres un sodomita, muy bien. Pero eres un mentiroso, aunque solo sea ocasionalmente o
desobediente a los padres, o ladrón, y ladrón no es el que roba un banco, a lo mejor robaste unas golosinas o unas moneditas a mamá, o qué sé yo. O adúltero, aunque sea solo con el pensamiento. O te airaste con tu hermano y le llamaste fatuo o otras barbaridades peores. Y el Señor dijo que eso ya te hace reo del infierno. ¿Piensas que tú escaparás porque no eres tan malo como los de Sodoma? Arrepiéntete y confiesa tus pecados. Cree en el Evangelio. Cree que el Rey vino a este mundo, pero no para reinar, sino para morir en una cruz, para que tú puedas escapar del juicio de Dios si procedes con un corazón sincero al arrepentimiento. Y no te lo tomes a la ligera. Una sola palabra hay sobre ciudades incrédulas trajo destrucción aquí en la tierra y condenación en la eternidad. Vamos avanzando con el pasaje de hoy y ahora vamos a pasar ya al último párrafo. Versículo 25. Y ahora yo veo un cambio en el rumbo del discurso. El Señor vuelve a invitar a las almas. Venid a mí. Predicar el Evangelio es poner al Señor Jesús como el centro de atracción para el corazón. Lo que el alma cansada necesita es descanso. Y el lugar adecuado para descansar es Jesús. Porque no es un lugar físico, sino un lugar espiritual. Hay cosas que a lo mejor uno le daría vergüenza confesar, incluso a las personas más cercanas, más queridas o íntimas, o a nuestro mejor amigo. Pero el Señor Jesús está dispuesto, está presto, no solo dispuesto, sino presto, a recibir a los que acuden a Él cansados. Un cansancio que no tiene que ver, en este caso, con el trabajo diario, sino más bien con las vicisitudes de la vida, con los golpes que da la vida. Un cansancio que lo mismo lo experimenta el pobre que el rico. En esto no hay diferencia, porque el pecado no distingue entre pobres y ricos. El pecado a veces se envuelve en seda y se envuelve en ropajes lujosos y en casas adornadas, pero el pecado sigue siendo el pecado. El Señor sabe de nuestra condición incluso antes de que acudamos a Él, pero aún así es necesario, es imprescindible ir a Él. No vale con que Él lo sabe todo. Él lo sabe todo, pero yo tengo que ir a Él y llevarle mi pecado, mi fracaso, lo oscuro y lo negro del corazón. Sí, somos buena gente. Yo creo que nadie de los que están aquí presentes y seguramente de los que nos están escuchando, nadie tiene sobre su conciencia, pues la vida de otra persona. Y ninguno hemos formado parte de una banda que se dedicaba a robar bancos o a asaltar a la gente por las calles o por las casas. Seguro que somos todos buena gente. Pero si no procedemos al arrepentimiento, atesoramos ira para el día. Los sabios se pierden con sus razonamientos. Los sabios siempre tienen una excusa para no escuchar y creer lo que dice el Señor Jesús. Saben tanto que se pierden, al menos algunos, ¿eh? Y
no todos. Porque hombres eminentes de la historia de la ciencia también han sido fervientes y sinceros creyentes. En cambio, los que son capaces de volverse como niños, capaces de dejar de buscar, como se suele decir, tres pies al gato, y de recibir con mansedumbre la palabra de Dios, pueden acudir al Señor Jesús y llevar su yugo. Pueden ir caminando a su lado, al mismo paso, porque el yugo de Jesús es para caminar juntos. No es un yugo para llevar cargas pesadas. El yugo, yo no entiendo mucho de estas cosas, pero cuando se labraba o se araba los campos con una pareja de animales, el yugo era para que caminaran juntos, no fuera uno a su paso y el otro a otro paso distinto, sino que fueran tirando al mismo tiempo, para ir cerca. Si les pones el yugo, están cerquita el uno al lado del otro. No se puede ir cada uno a una punta del campo. Tienen que tener, lo quieran o no, cercanía, intimidad, esos animales. Ese yugo del Señor habla de eso, de ven conmigo, vamos a caminar juntos en el resto de tu vida. Vamos a tener cercanía, intimidad. Y yo te podré comunicar cosas. El Señor, caminando cerca de Él, es cuando podemos ir conociendo su voz, oyendo su voz, conociéndole a Él, descubriendo cosas en su palabra. La carga pesada, se la echa a Él. Mi yugo es ligero y mi carga, porque es que la carga pesada que llevabas tú de los pecados, ahora la lleva Él, la quiere llevar Él. Como cantamos en un himno, ¿verdad? Mi culpa Él llevó. Así que el yugo simplemente es para ir juntos. Los niños no saben mucho de teología. No saben. Los niños saben de cosas sencillas. Pero los niños conocen al Hijo. Y digo al Hijo con mayúscula, al Hijo de Dios. Porque lo dice el apóstol Juan. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ellos conocen al Hijo y el Hijo les ha revelado al Padre. Porque si el Hijo no nos revela al Padre, no conocemos al Padre. Pero Juan se dirige a los hijitos y dice, ¿habéis conocido al Padre? Claro, habéis conocido al Hijo y ahora el Hijo os ha mostrado quién es el Padre. No que ahora sepamos ya todos los secretos y todas las... No, pero conocemos. Ya no es un desconocido el Padre. El Hijo y el Padre ya no nos son desconocidos. Y no es un conocer intelectual del pensamiento, de la reflexión, del análisis. Es un conocer vivencial. Y sí, la palabra está en el diccionario. No que la he inventado. Es un conocer vivencial relacionado con las vivencias, con la experiencia. Los hijitos se han acercado a Jesús y Jesús les ha revelado al Padre. Lo conocen por experiencia personal. Para ellos, Dios no es un concepto. Es una persona, y es una persona conocida y cercana. Creo que hemos dicho, diferentes hermanos hemos dicho en el púlpito, y es una expresión que yo encuentro muy hermosa, que Dios, tal como Él se da a conocer en la Biblia, es un Dios cercano. Es un Dios cercano. Y la palabra de Dios y la voluntad de Dios, no tenemos ni que subir al cielo para hacer bajarla, ni que descender a lo hondo, al abismo. Como dice.
dice el apóstol, está cerca de ti y en tu corazón. Dios es un Dios cercano. ¿Qué sabes tú de Dios? ¿Conoces tú al Hijo de Dios? ¿Te ha sido revelado el Padre a través del Hijo o por medio del Hijo? No, no digas que eso es para gente, eso es para gente que ha estudiado mucho, para los que han ido a la universidad o al seminario o al instituto bíblico. Yo como no fui ni a la escuela, no, eso no va, eso son excusas. Porque el Señor Jesús está hablando de los niños, de los que a lo mejor todavía no han empezado ni a ir a la escuela. ¿Eres tú un niño frente a la palabra de Dios? ¿O eres uno que se cree sabio y entendido? Tanto si lo eres como si solo te lo crees. ¿Y te pones a discutir con Dios? ¿Eres tú de los que altercan con Dios? ¿De los que siempre tienes un pero, alguna excusa para no someterte a los designios de Dios? Yo te invito, si todavía no lo has hecho, que te conviertas en un niño y que recibas con mansedumbre y confianza la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tan sencillo como eso. Pero ay de ti si rehusas creer en el Hijo de Dios. Si Capernaum, si Corazín, si Betsaida no escaparon, ¿crees tú que escaparás al juicio de Dios? Vamos a concluir leyendo el himno 264. 264. Que es el himno que dice: más cerca, oh Dios, de ti. Y tenemos que aplicar la fórmula más menos menos más, y podríamos decir menos opinión propia y más obediencia, menos acercamiento al mundo y más cerca de Dios. Y esto es lo que expresa el libro. Así que voy a leerlo y quisiera que prestarais atención. Dice: cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca a tu gracia que puede salvar, cerca a tu gracia que puede salvar. Cerca, más cerca, cual pobre soy, nada, Señor, yo te puedo ofrecer.